El Val Consiglio Consultri Info Antel Barcelona 5-4 Del Pasado demain au la quinta victoria ce qui dans la Liga en El Ciutat de Valencia y establece de l'est modo la major racha historica como local en primera division. Nunca hasta ahora el Levante había conseguido 5 victorias consecutivas. El equipo dirigido por Paco Lopé había ganado en su estadio su cuatro último partido ante el Bar. 2-1, La Palma, 2-1, Malaga, 1-0, y Sevilla, 2-1, y no pierde como local desde el pasado 26 de febrero, cuando cayó ante el Real Betis, 0-2. El equipo valenciano tan solo había logrado en su dos temporada en primera división las cuatro victorias seguidas. La primera fue en el curso 1964-65, en su segunda experiencia en la máxima categoría. Y la siguiente fue en el ejercicio 2011-12, con Juan Ignacio Martínez en el banquillo. El equipo de Paco Lopé, que le 5 triunfos seguido entre partido en casa y fuera, aspira ahora a igual a la mayor racha histórica del Levante en primera, que le también de la temporada 2011-12, cuando lograron encadenar 7 victorias seguidas, que le colocaron l'idée de primera. Ana, el Levante no ganaba al Barcelona en Liga desde la temporada 1964-64, cuando se impuso al equipo catalán en el estadio de Valjo por 5-1 la, que es la victoria más holgada en la historia del Levante en primera. La victoria del Pasado Domingo contra el Barcelona es la segunda vez que el equipo valenciano logra 5 goles en la máxima categoría del fútbol español.